En este verano, si hay una pieza esencial que no puede faltar para disfrutar de él, es el traje de baño. ¿Ya sabes cómo elegirlo? ¡Hola, bellezas! ¿Qué tal? Deseo que se encuentren de maravilla. Yo soy Anette Rocha, asesora de imagen y personal shopper. Y en el video del día de hoy hablaremos de cómo elegir ese traje de baño para que resalte nuestra silueta sintiéndote cómoda. Pero antes, si te interesan estos temas de imagen y quieres llevarlos a otro nivel de adentro hacia afuera, no olvides de darle clic a la campanita para que no te pierdas ninguno de mis videos todos los viernes. ¡Comenzamos! Ya sea que vayas a la playa o a la alberca, el verano nos ofrece la oportunidad de disfrutar sus largas horas de sol, del mar, de la arena y de la diversión. Por lo que conocer nuestro cuerpo nos va a ayudar muchísimo para identificar el traje de baño de acorde a nosotros. Y para ello es muy sencillo, solamente necesitas tomar en cuenta tres factores. El primero, que ya mencioné, que es conocer tu cuerpo. El segundo, la paleta de color que te favorece. Y el tercero, que es el más importante, aceptarte al 100% tal y como eres. En la cajita de información te voy a compartir videos de los cuales yo ya he hablado de estos temas y te pueden servir como guía. Recordemos que para aquellos cuerpos reloj de arena les queda cualquier tipo de estilo de trajes de baño o bikinis, con o sin aplicaciones. Ahora, si lo que buscas es agregar volumen en alguna parte de tu cuerpo, opta por textiles que sean un poquito gruesos, como los tipo crochet o punto de tejido, los que están hechos como con estambre, van a aportarte volumen. También aquellos que tienen relieves o pliegues en los diseños, ya sea en la parte superior o inferior. Todo lo que son estampados también nos va a ayudar mucho a agregar ese volumen visualmente, en especial si son grandes, ya sean florales, cuadrados, redondos. Ahí tú vas a ir como viendo qué es lo que te agrada y se acomoda mejor para ti. También encontraremos la opción de ver aquellas piezas como son los tops o algunos trajes de baño completos que traen pads removibles en la parte superior, y esto va a ayudar a generar mayor dimensión en esa zona. También encontraremos marcas como por ejemplo Victoria's Secret, que maneja trajes de baño con unos pads o push-ups que te pueden agregar de una a dos tallas, se ven muy natural. Vienen adheridos, vienen cosidos, y la ventaja que tienen es que tú puedes andar tranquilamente por la playa sin el pendiente de que vaya a suceder algún accidente. Y yo lo recomiendo mucho para las personas que son triángulos o columnas, o simplemente tú deseas agregar más volumen en esa área de forma natural. Si lo que estamos buscando es disminuir volumen, vamos a optar por colores sólidos y nos vamos a alejar de todo lo que son los estampados grandes, las aplicaciones y los textiles muy pesados. Las líneas asimétricas y diagonales van a ser muy amigables con nuestra figura. Lo mismo en cuanto al diseño del traje de baño, porque visualmente van a ser un corte. Y esto nos va a favorecer mucho para estilizar la figura, sobre todo para los cuerpos óvalos, guitarra o columnas muy anchas. ¿Quieres saber más acerca de tendencias, novedades de este verano y más? No te olvides de seguirme en mi cuenta de Instagram. Es muy normal que busquemos definición en la zona de la cintura y caderas. Para ello, te voy a recomendar que optes por los trajes de baño completos o los tankinis. De preferencia, máximo en dos colores. El primer color tiene que predominar en un 85% y el resto en algún tipo de alguna aplicación, como en los tirantitos o algún tipo de cinturón, no más. Si es en un solo color, excelente. Recuerda que cuando vestimos con un solo color, además de vernos elegantes, nos va a dar mucho más definición y visualmente nos va a aportar altura. Así que puedes ir viendo estas opciones. Desde luego que nos vamos a alejar
de todo lo que son los olanes, que a veces vemos en algunos diseños de trajes de baños que se ven muy bonito, pero si ya hay volumen en esa zona, en las caderas, no vamos a agregar más con esto, ni con fruncidos, o brillos, o chaquiras, o tipo de aplicaciones que se ven muy lindas, pero al ponérnoslo no nos va a favorecer. Los trajes de baño strapless o bandeau en la parte superior hacen que nos veamos con la espalda más ancha. Si este es tu caso, si tienes los hombros muy amplios, opta por un traje de baño en corte asimétrico con un solo tirante o con tirantes en triángulo. Los tirantes tienen que estar delgaditos para no darle más volumen a lo que es la parte de los hombros. Ahora, yo no recomiendo para nada lo que son esos diseños de bandas para quienes tienen el busto grande. Opten por tops que tengan tirantes, átenlos muy bien. Y hablando de tirantes, también llega a haber algunas piezas en la parte inferior donde hay que atar el traje de baño con tirantes. Cerciórense de que esté muy bien agarrado, muy bien atado, los nudos bien hechos para que se puedan sentir cómodas. Para alargar las piernas, los cortes de tiro alto son excepcional. Nos van a ayudar muchísimo ya que visualmente le van a dar mucho más longitud a esa zona y son muy recomendadas para las personas petite. Para quienes tienen las caderas y muslos grandes, vamos a evitar este tipo en la parte inferior, así muy cortitos, y vamos a inclinarnos por algún tipo de bikini con alguna falda cortita, pero sin olanes, con un corte A recto. Y también vamos a buscar ese balance con trajes de baño en la parte superior que tengan los tirantes anchos. Recuerden que es muy importante encontrar esa armonía entre los hombros, la cintura, la cadera y las piernas. Como has visto, si te conoces muy bien, tú podrás elegir de todo lo que se te presenta en las diferentes tiendas departamentales, las distintas marcas. Vas a aprender a elegir qué te beneficia, qué te favorece y qué no. Yo te recomiendo siempre, siempre que te observes en el espejo, que te pruebes las prendas de un lado, de otro, y en especial con los trajes de baño, brinca. En verdad brinca, porque a veces estamos en la playa, vienen olas muy fuertes y hay que evitar accidentes. Por eso es que recalqué mucho el tema de sujetar muy bien los trajes de baño. Y bueno, disfruta de esta temporada, olvídate de querer tener el cuerpo perfecto que tanto nos quieren vender en la televisión, en las revistas. Disfruta, llénate de actitud positiva, que esta es muy contagiosa y muy atractiva, y libera tu belleza interior. Y ahora cuéntame, ¿te gustan más los bikinis, los trajes de baño completos? ¿Se te facilita elegir tu traje de baño ideal o no? Platícame, que me encantará leerte. Si te gustó mi contenido, regálame un like, suscríbete y comparte. Además de ayudarme a mí, ayudas a otros. Nos vemos en el próximo video.